Señoras y señores, muy buenas noches. Ha llegado esta noche que es la del viernes y estamos listos junto a Sandy Monroy y a todo el equipo que produce este programa a la medida para el análisis de los tres temas que seguro le van a interesar. Sandy, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Julio, muy buenas noches. Lista para abordar este tema. Yo creo que nuestro primer tema obviamente genera mucha expectativa, ¿no? Muchísima, diría yo. Y es lo que pueda pasar el domingo. ¿Qué dirá el presidente de la República en ese mensaje a la nación? Todos muy atentos, Julio. Sí, aquí hay dos posibilidades, ¿verdad, Sandy? ¿Es confinamiento o en todo caso volver a la normalidad? ¿Qué dices tú? En este caso sería una nueva normalidad, Julio, porque eso obviamente sabemos que el virus pues todavía está alrededor y obviamente también el peligro está ahí latente y por lo tanto genera pues un poco también de duda si estamos o no preparados, Julio, para poder iniciar con esas fases, porque los casos siguen en aumento, de hecho hoy fueron más de 1,000. Y exactamente, y por otro lado uno se pregunta, ¿verdad? Para tener las dos caras de la moneda, ¿hasta cuándo se puede seguir resistiendo de esta manera también en el confinamiento? Y en todo caso, pues lo que trae como problemas conexos, que es el desempleo, que es esta situación económica tan terrible. Pero para hacer el análisis, como siempre, y que usted tenga una facilidad ahí en casa, veamos datos, porque estos son importantes para nosotros y para usted. El próximo domingo, bien lo decías tú, Sandy, se tendrá una de las cadenas nacionales más esperadas por parte de la población guatemalteca para saber la implementación del sistema del semáforo. Este sistema de control epidemiológico consta de 4 colores, siendo ellos verde, amarillo, naranja y rojo. Durante la reunión sostenida la presente semana, Sandy, como recordarás, por la ministra de Salud, la COPRECOVID y los miembros de la ANAM, es decir, los alcaldes reunidos, se aclaró que ningún municipio va a iniciar en color verde. Entonces, ya descartemos el verde como posibilidad. Sin embargo, la expectativa de los guatemaltecos es poder estar tanto en color amarillo o en color naranja, a efecto de restablecer, ahora digámoslo así, ciertas actividades que anteriormente, antes del COVID-19, solíamos llamar cotidianas, pero que tú has dicho de una muy buena manera, aún llegando a verde en algún momento, que no sabemos en este tiempo cuándo será, porque eso es incierto, será la nueva normalidad. Definitivamente, Julio. Mira, yo veo muy poca probabilidad realmente de que exista algún municipio que se le dé luz verde. Sí, no. Porque creo que todavía no tenemos que bajar la guardia, que todavía se tienen que mantener ciertos controles y que lo recomendable en este caso, ese es un punto de vista, la verdad, es observar el comportamiento, ver entonces qué tanto van funcionando, si no tienen casos o tienen muy pocos casos, tal vez un naranja, pues podría, un amarillo podría ser, claro, en este caso. Amarillo puede ser. Y de esta forma entonces observar si continúa ese comportamiento, bueno, tomar la decisión si ya se podría convertir en un color verde, pero hasta el momento te diría, sería muy complicado, la verdad, dársele entonces tanta libertad a algún municipio porque esto podría incrementar los casos en los municipios. Ser contraproducente, dices tú. Bueno, esto, digamos, algunos elementos que pueden sustentar esta teoría y esta parte, que es lo que va a implementar, al final de cuentas, el gobierno puede ser lo que ya está pasando en Europa y lo que está pasando en otros países. Exacto. Que pasada esa primera ola de COVID-19, que regresaron a esa normalidad nueva también, pues ahora están viéndose altamente infectados en una segunda ola, la recaída inclusive de muchas personas que ya padecieron de esta enfermedad. Y entonces uno dice, bueno, qué bueno, ¿no? Esos países abrieron su economía nuevamente, pero resulta que ahora están como al principio. Entonces, esta puede ser una de las mejores referencias. Ahora, luego está la otra postura, y la otra postura nos la ha demostrado Brasil, pero sobre todo el presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque parafraseando lo dijo, bueno, aquí de todas maneras van a haber personas que se van a infectar, y no solo se van a infectar, sino que también van a morir, y el que va a morir le toca hacerlo. Entonces, ¿es eso paralizar la economía? Dijo, sigamos produciendo, y Estados Unidos sigue abierto. Claro, con un alto precio, con un alto costo, porque es el país, al final de cuentas, que tiene más infectados Así y más es. Muertos en el mundo. Hablamos de millones de infectados. Así es. Pero mira, al final tú tocabas otro punto también, Brasil, que ellos abrieron también su economía, ¿y qué pasó? Brasil ya reporta más de 2 millones de infectados por el COVID-19, de hecho incluyendo a Bolsonaro. Se está, imagínate, convirtiéndose en uno de los países de Latinoamérica sí, que encabezan, sí. Incluso estaban considerando la posibilidad
de que fuera el nuevo epicentro, imagínate. Así es. Brasil es el país latinoamericano con más casos, junto con México y Chile. Son los tres que reportan la mayor cantidad de casos de COVID-19. ¿Por qué? Porque lo que acabas de decir tiene una gran verdad. Latinoamérica ha demostrado, como siempre, ¿verdad?, lamentablemente, convertirse en la parte más sensible del mundo en ciertas cuestiones. Uh-huh. Y en el tema del COVID-19, hoy por hoy, Latinoamérica ya lleva 2-3 meses de ser el epicentro de la enfermedad. Por lo tanto, las medidas que tomen las autoridades va a ser muy importante también tomarlas con conciencia. Y aparte de ello, como ciudadano, lo que nos toca es seguir protegiéndonos, no bajar la guardia y seguir entonces procurando que los casos no aumenten, aunque la situación como se va manejando, pues sigue en ese pico, Julio. Sí, definitivamente que sí, Sandy. Como sea, lo sabremos el domingo y usted podrá esperar al menos que su municipio se encuentre en color amarillo, naranja, no lo sé. Pero también habrá mucha desilusión, me imagino yo, con muchos municipios que van a encontrarse en color rojo. Hay que irse acostumbrando a esta nueva situación y veremos cómo es que va a empezar a funcionar, pero por sobre todo, cómo es que se va a implementar de manera efectiva o solo va a ser una teoría. Efectivamente, así que vamos a estar a la espera. Usted recuerda que por TN23 puede seguir la cadena nacional, ese mensaje que el presidente dará a conocer, que nos tiene con expectativa para que esté entonces al tanto de lo que pueda pasar y por supuesto la explicación que seguramente vamos a tener aquí el lunes, Julio. Seguramente, Sandy, tendremos trabajo en ese sentido. Así que, señoras y señores, vamos a hacer nuestra primera pausa, así que por favor, quédese ahí donde está, solo recuerde algo. Nosotros, aquí a esta hora en TN23 somos A la Medida. Bueno, Sandy, regresamos con un tema de urgencia, un tema polémico, un tema que ya hemos discutido acá. Otra vez, ahora se da un comunicado de la Corte de Constitucionalidad, que lo tenemos en pantalla, esto va en contra de la Corte Suprema de Justicia. Y le doy lectura entonces a este comunicado que la Corte de Constitucionalidad ha emitido, donde ha indicado que se dictó sentencia en la acción de amparo interpuesta en contra de la Corte Suprema de Justicia por la resolución que emitió el pasado 26 de junio, en la cual ordenó no remitir al Congreso de la República las diligencias de antejuicio promovidas contra 4 magistrados de ese tribunal. En 8 días, la Corte Suprema de Justicia debe ser integrada, como lo establece la ley del organismo judicial, y emitir un nuevo fallo. Además, en el comunicado, la Corte de Constitucionalidad señala que la decisión de la Corte Suprema de Justicia es nula de pleno derecho, asegurando que fue conformada arbitraria y también ilegalmente. Analicemos, pero el análisis no va a ser diferente a lo que hablamos en su oportunidad aquí sobre este tema. Es decir, Sandy, yo creo que hay que empezar cambiando el nombre de la CC. No es Corte de Constitucionalidad, es la Corte Celestial, porque no puede ser tocada de ninguna manera. Entonces uno dice, esto tampoco está bien, porque en un sistema republicano, en un sistema democrático, en un sistema de pesos y contrapesos, no puede ser que hayan unos magistrados que se convierten en intocables. Eso sí, violentando inclusive lo que dice la Constitución, porque el procedimiento de antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no es algo ilegal, es algo que la misma Constitución manda y mandata que sea hecho en 2 partes, como tú lo sabes y usted también en casa. Número 1, la parte jurídica por la Corte Suprema de Justicia, y si ellos consideran que sí hay materia para esto, entonces ya se manda a la parte política, que es el Congreso. Bueno, y entonces están contradiciendo la misma Constitución. Yo realmente esto no lo entiendo. Julio, pero cuando ellos se refieren a que la Corte estaba integrada de forma ilegal, ¿cómo interpretamos eso? Es decir, ¿cómo estaba integrada y por qué señalan esto los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Partamos de una base y te voy a hacer, para poder responder esta pregunta, también una pregunta a ti, disculpa que lo haga de esta manera. ¿Has visto en alguna ocasión que la Corte de Constitucionalidad se ha integrado no con 5, sino que con 7 magistrados? Sí. Uh-huh. Y has visto, obviamente, que como solo son 5 magistrados titulares, muchas veces esos 5 o esos 7 no son los titulares, sino que son los magistrados suplentes. Bueno, sí. Esto es lo que pasó con la Corte Suprema de Justicia, es decir, se integró a través de magistrados de sala que tienen la suplencia en el orden correspondiente de las salas que existen acá en Guatemala para suplir a los magistrados titulares. Quiere decir que está integrada de una manera como se acostumbra y como realmente está establecido en ley. Ahora dicen que esto es nulo de pleno derecho porque no se integró de la manera en que ellos quieren que se integren. ¿Cuál es la forma que ellos quieren que se quieren? Quieren, ojo, estoy diciendo quieren, no que no se ha permitido integrarla de esta manera, es decir, con los magistrados titulares. De hecho,
Ese es el, dentro de todos los mandatos que da la Corte de Constitucionalidad, es que ahora se integre de esta forma, es decir, que vengan los magistrados titulares y que emitan una resolución. Pero mira esto, Sandy, es decir, yo te digo, Sandy, analiza este tema y me das tus conclusiones. Pero las conclusiones no pueden ir en esta vía, sino que tienen que ser de esta manera. Lo que yo te estoy diciendo ahí es ordenando lo que debes de decir. Y en este caso lo que están ordenando es que, aparte que se integre de forma distinta la Corte Suprema de Justicia, el Pleno de los 13 magistrados, no pueden, ojo, ya de entradita no pueden, eso les está diciendo, no pueden remitir o decidir que los expedientes de 4 magistrados titulares de la CC sean enviados al Congreso para que continúe el tema del juicio político, es decir, de quitarles el antejuicio o no. O sea, que siguen siendo inmunes, siguen siendo intocables. Y aquí se rompe el Estado de Derecho, aquí se rompe la misma Constitución, pero la rompen aquellos que están llamados a defenderla, diciendo, sí, sobre texto de otras resoluciones anteriores, que no pueden ser perseguidos por sus opiniones. Pero, ¿y entonces en qué país estamos? Efectivamente, prácticamente entonces se les está diciendo de forma indirecta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que revoquen entonces. Que no son supremos para empezar, ¿verdad? Aparte de que eso, revoquen, Julio, la decisión. A mí lo que me llama la atención también es esta decisión se dio a conocer el 26 de junio. Así es. Estamos a 2 días de que se cumpla un mes de, sí, de esta decisión que se da a conocer por parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué tardar tanto para dar a conocer entonces que existió una ilegalidad en la conformación? Tanto en este momento, en este día y a esta hora, para que simple y sencillamente ya no se pueda emitir ninguna otra situación de algún tipo de recurso que pueda caber, que por cierto, obviamente, como tú bien sabes, usted también, no hay mucho recurso que interponer aquí, o de aclaración en todo caso, ¿verdad? Pero la Corte de Constitucionalidad es evidente que no se va a contradecir. Lo primero que hizo fue autoampararse, como tú recordarás, en este tema, cosa que ya se mira bastante mal, ¿no? Porque muchos o algunos de estos 4 magistrados que estaban siendo antejuiciados constituyeron, por la forma que sea, sorteo o lo que fuere, porque les tocaba este quórum de la Corte de Constitucionalidad que se autoamparó. Yo ya eso ahí ya no lo veo bien para empezar. Claro. Y usted seguramente tampoco, porque no se puede ser juez y parte. Pero ahora, para completar el trabajo y dejar otra vez esa total inmunidad para la Corte de Constitucionalidad, amparándose en un precepto que sí es válido, que es decir, que no pueden ser perseguidos por sus opiniones, pero sus opiniones no son resoluciones, porque entre la palabra opinión y entre la palabra resolución, que son fallos, si usted va a la Real Academia de la Lengua Española, hay una diferencia, y es una diferencia taxativa importante. Entonces, pero como aquí pues es fácil taparle el ojo al macho, entonces toman ese tema para decir, a nosotros nadie nos toca, y emiten esta resolución. Julio, ¿hay alguna salida para la Corte Suprema de Justicia para que continúe entonces este trámite o definitivamente la CC puede pararlo? Por lo que estoy viendo en este momento y por las dos resoluciones, número uno, el autoamparo de 4 magistrados, y número dos, esta nueva decisión de la Corte de Constitucionalidad, parece ser que no hay alternativa, porque cualquier otra acción legal que se pueda iniciar por cualquiera, que no sea hasta ni la Corte Suprema de Justicia o por la misma Corte Suprema de Justicia, va a ser declarada, como en este caso, nulla ipso iure, evidentemente, pero declarada de una forma ilegal. ¿Por qué? Porque usted de verdad revíselo, vea la Constitución, está permitido antejuiciar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y está establecido el mecanismo. Entonces, ¿por qué no sé? Yo no sé por qué aquí utilizan el argumento del artículo 44, el argumento del artículo 175 y de esos dos artículos que son los que dicen que va a ser nulo de pleno derecho algo. ¿Cuándo? Cuando violente los derechos humanos, los derechos fundamentales de una persona, pero esta es una situación de orden jurídico, esta es una situación de que no le están diciendo, mire, le vamos a vulnerar su derecho al trabajo, le vamos a vulnerar su derecho a la vida. Aquí simple y sencillamente se trata de un antejuicio, así como pueden antejuiciar a cualquiera, oye Sandy, a cualquiera, porque hasta el presidente se puede antejuiciar, al presidente de la República, a cualquiera que sea funcionario público. Genera muchas dudas, la verdad, de esta resolución que la Corte de Constitucionalidad hace unos momentos, porque esa decisión fue dada a conocer públicamente hace unas horas, Julio, porque obviamente a la larga entonces pone en duda la imparcialidad, medida y exactamente, no, pero también el organismo judicial de, sí, la Corte Suprema de Justicia, porque ¿cómo es posible entonces? Señala, la minimiza. Exacto, señala, hay una conformación ilegal.
Entonces decimos, la Corte Suprema de Justicia está actuando ilegalmente, ¿cómo es esto? A ver, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán lo que tú quieras que sean. De hecho, no tengo el gusto de conocerlos personalmente. Serán buenos, serán malos, pero son abogados y saben de derecho. Claro. Entonces, no van a cometer un error tan... una nimiez tal de constituir un pleno que sea ilegal. ¿Y por qué lo señala la CES entonces? ¿Y por qué lo señala la CES? Es la duda. Yo te lo digo, ¿por qué? Porque las decisiones siguen siendo, aunque están disfrazadas muy bonito con las palabras y con la enumeración de artículos de un asunto legal y jurídico, realmente llevan un contexto político. Hoy estamos viendo una vez más cómo realmente aquí en Guatemala las cosas están funcionando y cómo también cuando hemos dicho en algunas pocas ocasiones, pero ahora creo que hay que empezar a decirlo más y más, es necesario que exista en la Constitución muchas reformas, pero una reforma que urge es la reforma del sistema de justicia completo, incluyendo el tema de la Corte de Constitucionalidad, porque no puede ser que, y ya con esto termino, que en el sistema republicano que nos dice la Constitución, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, haya un suprapoder que esté por encima de todos ellos y que pueda legislar, que pueda ejecutar o en todo caso que pueda emitir resoluciones o cambiarlas a su placer y antojo. Al final de cuentas es puro interés. Lo que no querían los magistrados es verse sometidos al proceso de antejuicio. Eso es lo más claro. Y bueno, lo hemos actualizado entonces, lo mantenemos al tanto de las últimas decisiones de la Corte de Constitucionalidad, quienes dan a conocer esta resolución por medio de un comunicado. Ahora debemos hacer una pausa, pero al regresar hablaremos acerca de una reunión que se sostuvo en el tema de seguridad, Julio. Perfecto. Seguridad fronteriza con los ministros de Gobernación y el secretario de Estado, Chad Wolf, de Estados Unidos. ¿Quieres saber qué dijeron? No cambie. Recuerde algo, hombre. Somos a la medida. Este tema es por demás interesante, porque uno pudiera pensar, bueno, ¿qué tan frecuentemente se reúnen los ministros de seguridad centroamericanos y el secretario de seguridad de Estados Unidos? Pues aunque no lo creas, del 2018 a esta parte del año 2020, esta es la 13ª vez que lo hacen. Y es importante porque obviamente esa relación que se debe tener a nivel regional es importante. ¿Por qué? Porque enfrentamos problemas de seguridad en común y obviamente hablamos de algo que es el crimen transnacional. Es correcto. Que es competencia de todos los países. Es muy correcto. Las amenazas del crimen transnacional que sobrepasa fronteras, sobrepasa los estados, sobre todo cuando tienen ciertas porosidades o debilidades como los estados centroamericanos. Pero antes de ver datos, te quiero decir lo siguiente. Yo creo que la primera debilidad de los estados centroamericanos es no estar siempre unidos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos ven como 6 países, contando a Belice también como 6, bueno, 7 con Panamá, distintos completamente y no tenemos una posición de bloque, una posición unificada que pudiera ser más fuerte ante algunos requerimientos también de Estados Unidos. Y entonces eso nos da definitivamente esa debilidad. Dice que divide y vencerás y definitivamente eso pasa. Así es, Julio. Por eso es importante entonces mencionar un poco de los detalles de esta reunión, Julio. Y claro que sí. Te agradecería que nos pudieras trasladar entonces ese análisis. Con mucho gusto. Vea usted, por favor, los datos que tenemos en pantalla. Y Sandy, lo que pasó es que se celebró de manera virtual, obviamente por el tema del COVID-19, la 13ª reunión de ministros y secretarios de seguridad de Centroamérica y Estados Unidos. En esta instancia, Estados Unidos y los países centroamericanos abordan distintos temas comunes en materia de seguridad. ¿Cuáles, te preguntarás tú? Bueno, por ejemplo, la migración, entre otros, el tema de las relaciones comerciales también. El Triángulo Norte dentro del área centroamericana adquiere una importancia crucial para Estados Unidos. Primero, obviamente, por el tema migratorio, pues la pobreza, el desempleo, las inundaciones, desastres naturales y ahora el COVID-19, lo que hacen es alentar la migración, como ya vimos en caravanas, ahora es una migración masiva hacia aquel país del norte. Es de recordar que la política migratoria del presidente Donald Trump ha sido particularmente dura en contra de los migrantes. Y hoy por hoy se puede decir con mucha certeza que la frontera estadounidense está cerrada, cerrada al menos para este tipo de migración ilegal. Eso es lo que las autoridades también han establecido, Julio, pero obviamente sí, no es momento de bajar la guardia en este sentido, porque sabemos también que hay quienes se pueden aprovechar también que aparentemente esté el cierre, que se pueda tener menos control
y pues utilizar de esta forma ciertos puntos ciegos incluso para seguir ya sea delinquiendo, haciendo contrabando incluso, sí, tráfico de personas y muchos flagelos al final que se cometen en las áreas fronterizas. Por eso es importante. Hombre, y es que cuando miras las amenazas transnacionales que tú estabas mencionando acá, sobre todo en el Triángulo Norte, pues sí, contabilicemos algunas de ellas. Está el narcotráfico y eso es una situación ya per se tremenda. Están las mismas maras porque operan en todos estos países y han pasado ya a México y obviamente a Estados Unidos. Están los tratantes de personas que tú ya los mencionaste y están aquellos que trafican cualquier otra cosa como las armas y aquellos que supuestamente no hacen tanto daño, pero lo terminan haciendo al fisco y a veces a la salud de las personas, que son los que pasan de contrabando producto. Y pueden haber más amenazas, pero solo con eso hay bastante. De más está decir que el promotor de este tipo de reuniones es Estados Unidos, es el principal interesado. Por eso es que yo decía el tema de la no Unión Centroamericana. ¿Por qué? Porque entonces para Estados Unidos es bastante más fácil en estas reuniones decir, señoras y señores, esta es la orientación que vamos a tomar por los intereses, obviamente, que pueden tener. Recuerda que al final de cuentas este istmo centroamericano es simple y sencillamente un puente entre Sudamérica y Norteamérica. Y eso significa también un puente entre el crimen organizado transnacional. Así es, Julio. Así que también quiero que por favor nos des a conocer otros datos para seguir hablando acerca de esas amenazas especialmente que significan para la región centroamericana. Con mucho gusto, Sandy, porque otra de las amenazas transnacionales que le interesa de manera particular a Estados Unidos es la del narcotráfico. Y una vez más, el Triángulo Norte es clave para combatirlo. Particularmente el caso nuestro, Sandy, el caso de Guatemala, que por su posición geopolítica y geoestratégica que ya hemos hablado acá en este programa, es directamente la antesala de distribución de droga al territorio mexicano. A esto hay que sumarle que en Guatemala y que en Centroamérica en general pasa la droga de los cárteles sudamericanos, quienes a su vez tienen estrecha relación con los cárteles mexicanos y, ¿por qué no decirlo?, con cárteles estadounidenses que han de existir, porque a Estados Unidos la droga no llega por obra y gracia de alguien o por milagros. Una cosa son los acuerdos a los que se lleguen en este tipo de reuniones, pero cosa distinta será el ver que todos estos esfuerzos se materialicen en acciones concretas. De todas formas, la seguridad y la seguridad fronteriza también nos interesa a nosotros como guatemaltecos. ¿Por qué? Para ya no seguir siendo ese puente directo con narcotraficantes, ese puente directo con tratantes de personas o con cualquier estrato del crimen organizado transnacional. Así es, Julio. Bueno, este ha sido entonces el objetivo de esta reunión. Es muy importante también conocer qué es lo que hacen las autoridades a nivel regional para de esta forma entonces también estar al tanto de esas decisiones que se puedan tomar. Así Julio. Es. Eso es lo que ha pasado. Con esto vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos con más análisis. ¿Cuál es el tema que se viene? Bueno, vamos otra vez a lo judicial. No te va a gustar y a usted menos. Porque al menos 48,000 audiencias penales han sido suspendidas. La causa, me dirás, de marzo a junio por el tema del COVID-19. El análisis al volver, por favor, siga con nosotros. Señoras, señores, no cambien. Solo sepa una cosa, somos a la medida y ya volvemos. Bueno. Regresamos, Julio, con este tema que la verdad es que da mucho de qué hablar y hablamos entonces acerca de la necesidad de hacer ciertos cambios. Pero antes, ¿qué te parece si conocemos la cantidad de audiencias que han sido reprogramadas por la emergencia del COVID-19? Perfecto. En la presentación del informe El Sistema Penitenciario en Tiempos del COVID-19, que hizo el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, se informó que en 4 meses el organismo judicial ha suspendido 48,670 audiencias penales. La cancelación de las diligencias penales responde a la suspensión de labores que acordaron las autoridades judiciales por el estado de calamidad y por los casos positivos al nuevo coronavirus. Este ha suspendido sus labores a partir del 17 de marzo, funcionando ya solamente de manera reducida con los juzgados de turno y atendiendo algunas diligencias urgentes. Desde marzo hasta mediados de julio se han suspendido 48,670 audiencias en el ramo penal. Pero pues lo que podemos ver es que el organismo judicial está laborando de manera reducida y eso ha conllevado que se han suspendido muchas audiencias y se ha generado un gran atraso en el tema judicial.
Algunos abogados defensores han sido notificados que las audiencias de etapa intermedia para discutir y resolver si sus patrocinados deben o no enfrentar un juicio se desarrollarán en junio del 2021. Entre las recomendaciones del CIEN al organismo judicial está una propuesta de ley para cambiar la prisión preventiva por un arresto domiciliario. Se debe de implementar de urgencia la sustitución temporal de la privación de libertad carcelaria por la prisión domiciliar para las personas vulnerables por enfermedades crónicas, edad o embarazo, y eso se debería de realizar a través de la aprobación de una ley especial de urgencia nacional. Judicial aumente la capacidad de respuesta para atender las audiencias que se solicitaron tanto por el tema del COVID-19 como también las audiencias pendientes de revisión de las medidas de coerción y de los beneficios penitenciarios, cuyos expedientes se han ido trabajando y se están acumulando en los diferentes juzgados. El viernes 17 de este mes, la presidenta del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés, entregó varias iniciativas de ley en el Congreso de la República, entre estas el proyecto de ley Sustitución de Prisión Preventiva y Pena de Prisión por Prisión Domiciliaria Preventiva. Hagamos el análisis y, por favor, producción de A la Medida, pongan los datos en pantalla porque esto es muy importante. Sandy, esta semana la presidenta del organismo judicial elevó a conocimiento del Congreso de la República una reforma legal precisamente en este tema para poder aplicar medidas sustitutivas, que sería lo normal en casos muy específicos. Esta medida lo que busca es combatir primero el hacinamiento. Ya vimos que son 13.000 condenados los que hay de privados de libertad versus 12.000 en prisión preventiva, y también el peligro de infección de COVID-19, sobre todo en casos específicos. Mujeres embarazadas, madres con menores de 4 años que guardan prisión y adultos mayores. Por otro lado, el sistema de justicia presenta, Sandy, problemas estructurales muy fuertes, tales como la impunidad, la lentitud, la mora judicial, que hoy hablamos de ella, que es cada día mayor. De hecho, la pandemia de coronavirus ha hecho que los últimos 4 meses la mora judicial aumente casi en 50.000 casos, no estamos hablando de 48.600 audiencias que se han visto suspendidas. Pero te pido por favor que compartamos más datos. Así es, Julio. Vamos a colocar otros datos en pantalla también, porque hay que tomar en cuenta que anteriormente el proceso penal guatemalteco tenía un promedio de duración de 1.5 años, pero actualmente el mínimo es de 24 meses o más. Estamos hablando entonces 2 años. Además, se violentan los plazos procesales y constitucionales, pues la prisión preventiva, que dura 3 meses y se puede ampliar a 6, se vuelve una condena anticipada. Correcto. Y no existe la capacidad operativa ni el número suficiente de juzgados ni de trabajadores de las instituciones del sector justicia para poder resolver la alta mora judicial, que con esta pandemia recordemos que ha incrementado incluso. A pesar de que la reforma procesal penal data del año de 1998 y ya se trataba de reducir la mora judicial, este problema parece casi imposible de resolver en las actuales condiciones, Julio. Yo lo que diría casi a conclusión es que, señoras y señores de la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia, aquí tienen un tema trascendental, aquí tienen un tema importante, que hay un tema que hay que decidir y que hay que cambiar ya. Estamos en siglo XXI, ya hay que entender que la prisión preventiva es la última de las medidas, así que háblenlo y cámbienlo. Definitivamente, y obviamente las modificaciones que se puedan hacer para la realización de ciertas audiencias, por ejemplo, el tema virtual que ya se está empezando. Correcto. En el organismo judicial, que se extienda. Vamos a conocer ahora otros datos. Y claro, regresamos con la radiografía del COVID-19, así que sin más preámbulos, por favor, veamos en pantalla cómo estamos, Sandy, porque si tú te das cuenta, la región metropolitana, bueno, es de susto día con día, 28.418 casos, 1.208 casos más, ¿verdad?, en este sistema. Lo vemos ahí en pantalla. Ciudad de Guatemala, pues 14.523, Misco 4.083, Villanueva 3.562, Santa Catarina Pinula 626, San José Pinula 503. En paréntesis, usted ve los casos que debe también inclusive sumarse a esto, Villacanales 638, y podemos ver cómo los otros municipios, como son San Miguel Petapa con 1.093 y Amatitlán 767. Estos municipios, en paréntesis, se le sumaron los casos del día de ayer, pero 28.418 casos. Vamos a conocer cómo se encuentra la región norte. Vemos entonces el total de casos registrados, 915 casos.
Aquí se encuentra Petén con 313 casos más uno que se ha reportado. Alta Verapaz entonces 369. Ve también entonces esos datos agregados. Baja Verapaz 233. Sigue igual. Es muy importante lo que usted está viendo en pantalla. Pasemos entonces por favor a la región nororiente. Solo para que entienda lo siguiente. Es decir, los casos que le estamos dando son los totales y lo que está entre paréntesis es lo que de ayer a hoy se le ha sumado para que usted lo comprenda. 2,235 casos porque se sumaron 161 casos más. Izabal 745, Zacapa 515, Chiquimula 410 y El Progreso con 565 casos. Vamos a conocer entonces ahora la región suroriente. Veamos entonces el total de casos, 994 casos más 27 que se han registrado. Jutiapa se ubica con 370 más 5 casos positivos. Jalapa 117, agregamos 8 casos. Santa Rosa 507 con 14 más positivos del COVID-19. Así de claro es. Y en la región central, aquí vamos a ver qué es lo que pasa en esta importante región. Son 5,276 casos, se sumaron 127 casos más. Chimaltenango 611, Zacatepeque 1,947 y Escuintla 2,718 casos totales. Veamos ahora la región suroccidente. Aquí se encuentra Quetzaltenango con 1,906 casos, gran cantidad de casos, reportan 58 más. También Retalhuleu aquí se encuentra en esta región y tienes 370 casos más 23. San Marcos 1,276 más 56. Y también tenemos a Suchitepeques con 950 más 21 casos registrados. Solá con 239 más 2. Y Totonicapán 203 más 2 casos positivos. En total 4,944 para esta región que es la suroccidente. Así es, solo antes de despedirnos, la región noroccidente, por favor, que es importante que la podamos ver. Le queremos decir que esta presenta 378 casos, Huehuetenango 187, Quiché 191. Y de esta manera le agradecemos su sintonía en esta semana, pero desde ya lo citamos para el próximo lunes a las 9 de la noche. Así es, que descansen, que tengan un buen fin de semana. Los esperamos el lunes en punto de las 9. Feliz noche. Feliz noche, Sandy. Nos vamos, pero regresamos. Chao.